cambiaron de ritmo. Claro, pero aquí está preparada para sí, todos los para ritmos. Exactamente. Yo le veía que se preparaba para morenada y de pronto le pusieron... ¿Qué sería esto? Es un tinku. Un tinku. Lindo, bonito. Bueno, pues Lidia, Lidia, por favor. ¿Hay alguna danza que no sepas bailar? A ver, ¿cuál sería? De repente del oriente boliviano, alguno nuevo, digamos así, muy étnico, de repente. Pero tal de, vez. Las pero nuestras, de las nuestras, un las toba, populares. Por ejemplo, podrías tranquilamente. Sí, aunque, ¿sí? A ver... Sí, ah, ya. No olvidaste, una sí, capa. Ya estoy, ya está. Mi cuerpo se escanea y reconoce. Qué fantástico. Bueno, le cuento que estoy con novedades. Ya están las actividades de fin de año, las unidades educativas en las diferentes ciudades, provincias y comunidades. Ya tienen bachilleres, próximos estudiantes de la universidad. Y le tengo un acontecimiento singular, la que se vive en las provincias, y quiero compartirlo con usted. Por favor. Nos vamos a ir a las imágenes, porque esta es la primera de este sector tan lindo que tenemos junto a Fiesta Mayor. Mire eso, gringo. Este es una flamante bachiller, y de esta manera se festejan en las comunidades. ¿Qué le parece? ¿Qué le pusieron ahí, frazadas? Le pusieron frazadas, le pusieron platita, le pusieron regalos. Ahí están los papás acompañados de los padrinos, los profesores, festejando a los flamantes bachilleres. Le ponen su platita. Mira. Yo hubiera querido estar así en mi bachillerato. Yo también, no vayas a creer. Mire, esto, este festejo que se realizó en la población de Ancoraimis, en la provincia Omasuyo, es en la comunidad Villa Macamaca. Ajá. Esto sucedió este pasado fin de semana. Ahí están los profesores, los padres de familia, ahí están las flamantes señoritas bachilleres, como jóvenes bachilleres, ahí con el aguaito cargado. Se hizo el desfile respectivo junto a la banda autóctona, y en toda la plaza les hicieron hacer, dar vuelta al ritmo de la música de nuestros hermanos ahí, banda todo incluso. ¿Quién hubiera imaginado que así de esa manera se festeja en las diferentes comunidades? Vaya que sí, prácticamente toda una fiesta que preparó cada familia para sus hijos. Y mira, ¡mire eso! Mira, yo no podría ir ni una cuadra. ¡Espectacular! Impresionante. En serio, se trajeron bandas, se trajeron conjuntos autóctonos. Y los invitados, los familiares, uno en uno ponían sus recuerdos, sus regalos. ¡Mire, cargando! ¡Qué impresionante! Realmente fue único esta fiesta que se vivió, le reitero, en la comunidad Macamaca de la población de Ancoraimis, en la provincia Omasuyo. De esta manera, los bachilleres 2022 se festejaron, y bueno, será hasta el año ya en las diferentes universidades, bandas de músicos, música autóctona, prácticamente fue un festejo único. Fiesta total, imagínate. Exacto. Qué maravilla, oye, lindo. Qué lindo. ¿Eh? Compartir estas imágenes con ustedes, porque esto solo se los vive en las diferentes comunidades acá en el Departamento de La Paz. Imagino que también se replica en otras comunidades en el país. Mira, nada más. Todos, junto a sus tradiciones y costumbres, qué ¿no? Belleza. Una maravilla, realmente. Exacto. Qué linda fiesta. Nunca había visto esto, la verdad, es la primera vez. Y ajá. No deja de sorprendernos. Exacto, ¿no? Y es que es así, nuestros hermanos, cultura, nuestra ¿no? cultura, cierto, mira, estas tradiciones y este cariño, porque cada, en las diferentes comunidades, cada rol o cada actividad estudiantil que los jóvenes van realizando es pues festejado y por toda la comunidad. Qué lindo. ¿No? Qué lindo. Agasajado siempre por toda la comunidad y las autoridades, los hilacates que cumplen un rol muy importante, van velando a la juventud, a las parejas. Bueno, son cosas muy lindas. Una que maravilla. Pasan, ¿no? Qué interesante. Bueno, eso en la primerita, nos vamos a la segundita. Van a pasar un buen invierno, bien exacto, abrigaditos. Exacto, ¿no? Ya tienen para todo el año, ¿ah? ¿Eh? Camas nuevitas para estrenar, si es que. Bueno, algún momento harán familia, ahí está, ya claro, tienen claro. Preparadito. Listo. Así nomás, disfrazadas para toda la vida. Para toda la vida. Bueno, nos vamos con la segundita, señores, luego de Ancoraimes, nos vamos nuevamente acá a la ciudad de La Paz, porque se presenta la invitación del bloque Bullangueros con Altura, en la jefatura de los fundadores 2020-2022, invitan al descubrimiento y presentación de invitación Un Legado con Fe y Cultura Continúa, a realizarse este sábado 17 de diciembre a partir de las 18 horas en el Hotel La Paz Salón Illimani de la Avenida Sucre. Este es un evento que se va a realizar junto a este bloque especial que también pertenece a una de las fraternidades dentro de lo que es la festividad del Señor Jesús del Gran Poder. Nos vamos a la tercerita, señores, luego de esta actividad
Hay otra que viene por parte de la Fraternidad Artística, Folclórica y Cultural 100% Salay, filial La Paz, que a la cabeza del señor Elías López y el directorio 2022 invitan a su quinto aniversario de esta prestigiosa fraternidad a realizarse precisamente este sábado 17 de diciembre a partir de las 15 horas en el Salón de Eventos Tropical ubicado en la avenida Jaime Freire, esto en lo que es la zona de Subocachi, para luego disfrutar de los grandes, de las diferentes agrupaciones que van a estar presentes dentro del festejo en este quinto aniversario de este bloque tan especial, artístico y folclórica cultural 100% Salay. ¿Está entrando esta danza aquí en La Paz? Bastante. ¿Sí? ¿Dónde no lo bailan? En las comunidades, en las entradas zonales, en las festividades grandes. Si bien esto nació entre Chuquisaca y Cochabamba, porque pertenecientes a danza de estos lugares, pues La Paz en todas sus festividades. Si no hay Salay, creo que no es la fiesta en las zonas, también en las comunidades, ¿no? Gracias a esta danza ha subido la venta de zapatos blancos, ¿no? Claro, eso es con rompe taquito, dice, ¿no? Rompe taquito. Y bueno. ¿Y cómo te trata el Salay a ti? ¿Bien? ¿Te defiendes o no, cuesta un poco? Me cuesta, sí, soy sincera. Sí. En el Salay, ahora dime, Morena, ¿no? Otra voz. Yeah. Sí, de acuerdo. Bueno, nos vamos a otra actividad muy importante y esta es una actividad solidaria. Yo sé que usted lo conoce, este artista, en beneficio, es un evento solidario, todos con Leo, nuestro querido amigo, un gran hermano cubano que llegó hace muchos años atrás acá y ha hecho arte en su estilo, haciendo una fusión con música nacional, y es importante también apoyar porque nos ha hecho vivir momentos realmente muy bonitos en diferentes conciertos, eventos, actividades, y él ha estado siempre ahí, ha sido siempre un hermano que ya vive muchos años en nuestro país. Absolutamente, Leo Egusquiza, ¿sí? Es Leito que, bueno, yo lo conozco hace muchísimos años, él en su momento fue vocalista de Contraste Latino, que era una orquesta dirigida por Yuri Morales. En ese tiempo, ¿no es cierto?, recién llegadito aquí a Bolivia, la descosía cantando salsas, cumbias, y bueno, después agarró la carrera solista, es seguramente aquí el que te hace los boleros más dulces, ¿no? Uh-huh. La música latina, ¿no? Sí. Se dio por ese lado, empezó a tocar la guitarra y lo hace muy bien. Él era percusionista, ¿no? Sí, inicialmente sí. Llegó así como percusionista, pero además como vocalista, tiene una voz bellísima, Leo. Así que bueno, está atravesando un momento complicado en su salud, estamos todos acompañándolo, apoyándolo. Y bueno, ese es un evento solidario que se va a realizar exactamente cuando. Se va a realizar este sábado 17 de diciembre en Alto Sopocachi. En Alto Sopocachi. Sí, es una kermés, va a haber diferentes platos, entre ellos está la sacta tradicional de La Paz, fricasé, estará ceviche. Buenísimo. Ceviche, además de realizar un sorteo de canastones. Este es el momento de ayudar a los artistas y hermanos como Leo, que han llegado acá y ha difundido también nuestra música al estilo propio de él, sin, ¿no?, duda. Entonces, en los momentos, como decía don Oscar Castro, amigos hay pocos, amigos tienen que estar en las buenas, en las malas y en todo momento, y este es el momento de estar con Leo, pienso, seguro, yo, ¿no? Seguro que así sí. Que esta invitación para todos nuestros amigos y amigas folcloristas y no folcloristas, y bueno, quienes gustan de su música y quienes no, momento también de compartir riquísimos platos con la familia, ¿cómo no?, un fin de semana, ¿verdad? No. Nos vamos a otro y la ultimita, querido gringo, nos vamos a una actividad muy importante que se va a vivir en Buenos Aires, Argentina. Señores, el recorrido navideño 2022 de los Caporales San Simón, el directorio de los Caporales San Simón de Oruro, filial Buenos Aires, invita a la mañana, sábado 17 de diciembre, como todos los años, a realizar el recorrido navideño 2022 desde las 18 horas. Se van a reunir todos nuestros hermanos de las diferentes filiales, tanto de Cochabamba como de La Paz, esto en el Rosedal de Palermo, en la avenida, bueno, esto en Buenos Aires. Ahí está el bloque San Simón de Oruro, filial Buenos Aires, estarán con esta actividad al ritmo de lo que es el Caporal, esto en Buenos Aires. Eso en cuanto a la información. ¿Dónde va a ser exactamente? Esto en Buenos Aires, esto en el Rosedal. El Rosedal. El Rosedal, es un parque hermoso, lindo, bonito. Ah, mira, esta fiesta que ya la vivieron, por cierto. No, la van a vivir, le cuento. ¿Por primera vez? No, segunda vez. Ah, segunda vez. Este fin de semana, mañana sábado 17, en Rosedal de Palermo, en Buenos Palermo. Aires.
donde también nuestros hermanos paseños, cochabambinos y quienes son parte de este bloque tan especial de San Simón de Oruro, rumbo al carnaval, van a estar también haciendo su recorrido ya, pero con motivos navideños. Buenísimo, muy bien. Bueno, Lidia, estuvo completísima la agenda, muy variada. Gracias. ¿No? Así que nada, pues el siguiente viernes nos estaremos reencontrando. Con más novedades. Sí, ojalá que haya buenas novedades. Va a haber, a Dios quiera. Claro que sí. Muy bien, gran gusto, gringo. Un beso a tu guagua. Gracias. Que todo vaya bien. Exactamente, con la bendición de papá Dios todo va a ir bien. Y bueno, la invitación está hecha para que hoy a las 3 de la tarde nos sintonizan a través de Avia y a la televisión su programa Fiesta Mayor. Hasta la tarde.